Al igual, pero a continuación le voy a dar algunos detalles que puede aprovechar para el uso del Parashara Lite 7.0. Bien, lo ideal es trabajar en lo posible con tres cartas al mismo tiempo, que es lo más práctico. Para ello tiene que ir a este menú, o sea, hacer clic primero encima de la carta y escoger uno por dos, porque si usted escoge, por ejemplo, dos por dos, la carta le sale muy grande. Entonces, si usted pone uno por dos, la carta le sale de ese tamaño. Y además tiene dos opciones, o carta sola, o sea, o carta con los planetas sin grados, y usted lo puede reaccionar a uno por dos, acá sí le queda, o carta con grados, y en uno o dos le queda así. Lo ideal es usar las cartas en uno por dos y con que incluyan grados, ¿no? Ahora, si usted quiere que aparezca o no aparezca el dato de nacimiento de la persona, tiene que hacer clic derecho, el clic derecho, no el izquierdo, el izquierdo es el clásico, sino clic derecho, y le sale este menú, y aquí tiene usted la opción de Advanced Display Options, y aquí usted se va a ir donde dice Show Birth Data, ahí va a hacer clic y va a quitar el dato de nacimiento, pero si usted quiere que aparezca, clic derecho, Advanced Display, Show Birth Data, y también puede mostrar otro como Show House Numbers, no, mostrar el número de las casas, mostrar los nakshatras, lo hace clic y ahí le sale, ¿no? El número de la casa, 2, 3, 4, 5, y también le sale el nakshatra, que eso es muy interesante tener el nakshatra, ¿no? Marte en Rebati, Mercurio en Uttara-Bhadrapada, Venus en Uttara-Bhadrapada, Luna en Purva-Bhadrapada, Ketu en Purva-Bhadrapada, ascendente en Satavisha. Y así le salen Ahora, la ventaja de este software es que si usted hace clic encima del nakshatra, le va a salir esta ventana en la que le explica lo que es el nakshatra, ¿no? Rebati. Regente del Dasha Mercurio. ¿Cuál es el símbolo? Un tambor usado para marcar el tiempo. Y así le sale la información de cada nakshatra, ¿no? Usted puede hacer clic en Satavisha, por ejemplo. Cuando sale el icono del librito, es que ya puede hacer clic para buscar información, ¿no? Satavisha y le sale Satavisha información. Un regente del Dasha, Rahu. Un círculo vacío, y así. Ya, eso acuérdese que es clic derecho, Advanced Display Options, y ahí tiene varias opciones que usted puede ir viendo. Ahí está Cabargas, puede mostrar foto también de la persona, pero en ese caso ahí hay que hacer todo un otro tema, ¿no? Otro vínculo, digamos. Pero suficiente con lo ideal para mí es que muestre la carta de nacimiento, ¿no? Y en el nakshatra también. Ya, y lo mismo va a tener que hacer para las demás cartas, ¿no? Aquí yo he colocado el Varachapal. ¿Cómo coloca el Varachapal? Dice carta con grados en carta y acá pone Varachapal. Este de aquí, no use este, sino el Varachapal de aquí. Y entonces hace 1, 2 y ok, ¿no? Entonces ya está. Ahora, si usted quiere que se vea el dato del Varachapal aquí en el centro, clic derecho, Advanced Display Options, Show Birth Data. Y ok, ahí le sale progresión 33, 22 de abril. Ahora esto también lo tiene aquí arriba, ¿no? Así que no hay problema. La hora del lugar y todo eso. Y como tercera carta, yo lo que uso normalmente es la Navamsa aquí. La Navamsa. Pero a veces también uso el Gochara. Gochara los tránsitos. Chart with degree in charts. Gochara 1x2. Acá sería que lo voy a poner. Card con degree en chart, Gochara, 1x2 y OK. Y entonces ya tengo la carta perdón, acá sería Gochara. Y aquí hay que tener cuidado por lo siguiente, mira, dice carta con grados en carta, Gochara o tránsitos, signo, carta especial, signo, o sea, Rashi, ¿no? Y acá está activada Navamsa, entonces yo lo que tengo que hacer es cambiarla a Janma. Yo lo pongo en Janma, entonces ya me sale el Gochara. Pues si yo quiero ver las fechas aquí abajo, entonces voy a hacer clic derecho, Advanced Display, voy a poner acá Show Birth Data, ok, y entonces ahí me va a salir la ciudad que está tomando de referencia para el tránsito, es Delhi, en este caso, India, ¿no? Esa es la ciudad que toma de referencia. Entonces, si tú quieres cambiar esta ciudad de referencia para que pongas Lima o Huancayo, lo que desees, te vas a
cartas, editar, natives current location, ¿no? La localización actual del nativo. Entonces acá te das cuenta que aparece India. Por eso es que me bota el tránsito con definido en India. Entonces acá voy a cambiar. Voy a poner, en mi caso voy a poner Perú, voy a poner Lima. Y acá te va a salir varias opciones de Lima. Entonces tienes que saber cuál es el grado de Lima. En este caso de Lima Centro, Lima Capital es 7703, 1203. Ok. Y luego le das, si quieres salvar como el lugar predeterminado, le das aquí. Entonces ya te lo guarda como predeterminado. Y ok. Entonces ya está ahí. Entonces, si tú ves acá, te vas a dar cuenta que me está saliendo igual Delhi. Entonces, para yo actualizar, voy a cerrar aquí esta carta, le pongo yes y voy a volver a abrir esta misma carta y vas a ver que ya va a estar configurado con la nueva zona. Entonces, ahora ya me aparece el Gochara o el tránsito, pero me aparece con la referencia de Lima, ¿no? Entonces ya con ese tránsito yo puedo ir a opciones, te vas a opciones y Chain Time Tool, te va a salir esta ventanita, te puedes acomodar ahí para avanzar los tránsitos, ¿no? Entonces acá puedes avanzar un día. Ahora, acá tienes que tener cuidado algo, mira. Acá tienes Bird Chart y acá tienes Bird Chart y tránsitos animados y Mujurta. Si tú quieres mover, avanzar los planetas en esta carta, que es el Gochara, entonces coge tránsitos animados. ¿Ya? Animated Transits. Entonces ahí tienes acá tres opciones. Detenido, o sea, manual. Quiere decir que tú avanzas manualmente. Yo avanzo un día, un día, un día. Ahora mira, me doy cuenta que acá no se está moviendo nada. ¿Por qué? Acá hay un detalle. No se está moviendo nada. Entonces lo que vas a hacer es hacer clic encima y vas a poner Animated Transits. Y ya, entonces ahora sí dice Gochara Transit, dice ahora sí. Porque antes estaba diciendo Today, que es otra cosa. Entonces ahora sí voy a avanzar un día y la luna se va a ir moviendo. Un día la luna se mueve por cada día. Si quieres avanzar por horas, avanzas por horas o retrocedes por horas. Si quieres avanzar cada 10 minutos, cada minuto, cada 10 segundos, cada segundo. Es alucinante. Ahora, si tú de repente has estado navegando 10 años atrás, por decir, has estado en 1964 explorando ahí alguna investigación y tú quieres regresar al tránsito actual, entonces lo que tú vas a hacer es poner real time. Pones real time y te va a salir el momento actual y va a empezar a moverse. Mira, el ascendente se está moviendo. Esto se va a empezar a mover automáticamente, ¿no? O sea, se actualiza. Automáticamente está procesando. ¿Ya? Entonces esto se va moviendo automáticamente en real time. Si quieres detenerlo aquí, sí. Entonces, estas dos opciones son las que más vas a usar. Ya con respecto a los tránsitos. Ya, ¿qué más? Y eso con respecto a los tránsitos. Si quieres cambiar la carta natal, cuando quieres hacer por decir una corrección, o tienes una carta sin hora y quieres saber cuál es el ascendente posible de esta persona, entonces ahí sí puedes usar Birth Chart y puedes empezar a avanzar o retroceder de acuerdo a lo que tú consideres para ver la posibilidad de cuál sería el ascendente de esta carta natal, ¿no? Esa es otra opción que puedes usar para lo que es corrección, ¿no? Corrección. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es con respecto al avance del tiempo. Entonces yo te recomiendo trabajar con tres bloques ahí, ¿no? Tres cartas que puedes cambiar. De repente la progresión ya no la quieres y pones más bien aquí el animal de tránsito, lo pones acá. Y más bien aquí, en vez de poner Gochara Transit, puedes poner el Vrachapalo, lo puedes poner acá. Entonces le cambia la posición nada más. Ya puedes hacer eso. Y luego hay un menú amplio aquí. Mira, si tú haces clic encima de la carta, te dice Dashas, te da Rashi, Wind Advance Position, Coordinate Dashas. Entonces, lo usual es que pongas abajo los Dashas, ¿no? Pues acá están los datos de la carta, ¿no? Ascendente, nakshatra, tan, tan. Y la otra opción que puedes hacer es colocar los dashas aquí abajo. Puedes hacer clic acá, poner dashas,
Poner, depende, si son dashes de la carta natal, pones OK y te sale aquí los dashes. ¿Ya? Dashes, Birchart, Yanma y OK. Puedes poner 1x2, ahí se va a cambiar el tamaño. 2x1 es más largo. 2x2 es más largo. 1x3 más pequeño. Ahí tienes que ver en qué tamaño lo vas a poner, ¿no? Y esto lo puedes reducir. ¿Cómo lo reduces aquí? Reduces esto, reduces la extensión del, ¿no? ¿Qué nivel de Dasha, Bhukti, Antardasha? Lo cambias acá. Si quieres avanzar en el tiempo, usas esta flecha para arriba. Si quieres bajar, usas esta de aquí. Ya, vas haciendo eso. Ahora, la otra opción es que puedes poner los Dashas también al costado de la carta. A lo mejor quieres tú tener los Dashas al costado. Pones acá, pones aquí Dashas. Y pones acá Beer Chart y pones, digamos, vas a poner 1x3, por ejemplo. Entonces sale la carta, los dashes te salen largos para que puedas explorar más mejor. Reduces acá la distancia a Dasha Bhukti y ya, y ahí tienes. Mahadasha y Bhukti, ahí tienes una, ¿no? Y puedes avanzar, puedes retroceder. Más tranquilo, eso es bien práctico, digamos, ¿no? Tienes que buscar la forma de acomodar tu espacio para que puedas trabajar, ¿no? Ahí no tiene sentido hacerlo tan grande, 1x3 suficiente. Ya, entonces tienes eso. En el caso del Varshapal hay unas cosas bien interesantes en este programa que es bueno que sepas. Vamos a poner acá el Varshapal, Chart with Degree, Varshapal, ok. Ya vamos a ponerle 1x2. Y ok, ahí está el Varshapal. Y este lo vamos a poner otra vez a tránsito. Dime transits. Y ok. Ya, en el caso de Varshapal, este programa tiene cosas muy interesantes que debes aprender a tratar de ir usando. Te vas aquí a reportes y acá dice Varshapal. Y en Varshapal te sale la opción de Mudadasha. El Mudadasha son los periodos del Varshapal que abarcan un año, ¿no? Entonces te fijas el año. Si quieres el Mudadasha del retorno solar número 34, pones 34. Si quieres del 30, pones el 30. En este caso, el 33, que es el actual por el cual yo estoy pasando. Entonces te va a salir esto de aquí. Y acuérdate que las ventanas en el Parashara las puedes estirar. Jalas nada más de la esquina y las estiras. Entonces las puedes estirar y vas a poder ver los Mudadashas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita. Si observo aquí, estoy en 2000, estamos 2013 y el Mudadasha ahorita estoy en el Mudadasha del Sol. Ya terminé porque comenzó el 20 de marzo del 2013 y terminó el 7 de abril del 2013. Y ahora estoy en el Mudadasha de la Luna, que va del 7 de abril de 2013 al 8 de mayo del 2013. En realidad va hasta el día de mi cumpleaños, que es el 20 de abril. Entonces ahorita estoy en el Mudadasha de la Luna. Entonces, ¿qué haces? Simplemente, si estás en el Mudadasha de la Luna, vas al retorno solar y te fijas cómo está la Luna en el retorno solar. ¿No? La Luna está aquí. Ahora, te doy un dato. Te doy un dato que es clave para que no vayas a cometer errores. El Parashara Lite 7.0 tiene un problema grave. Tiene un problema grave y el problema es que no te calcula bien los Varshapal, las progresiones, los retornos solares o progresiones no te los calcula bien. Así que no uses el Parashara Lite 7.0 para hacer los estudios de retorno solar. Usa el Parashara 6.0, ese sí lo hace muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque mira. Vamos a compararlo con este otro software que yo uso, que está por acá, el SiriJyoti Star, que en algún momento espero pasártelo para que lo puedas usar. El Parashara 7.0 tiene un problema ahí con el cálculo de los retornos solares, ¿ya? En cambio, este de aquí, por ejemplo, no tiene problema. Aquí, por ejemplo, vas a ver mi retorno solar número 2012. Ya, el 2012, mira cómo está. Tengo el ascendente 6 grados 10. Ya, 6 grados 10. En cambio, el Parashara 7.0 tiene un problema ahí y me está generando un ascendente 13 grados 57 aquí en Géminis, mientras que el otro programa me lo genera aquí. Ese es un error del Parashara 7.0. No tiene ese error en el 6.
en el 6.1, en el anterior lo calcula bien. Y además he comprobado que el otro software, este Jagannath Ora, que también debes instalarlo, lo puedes instalar porque me parece que te lo he dado, el Jagannath Ora Lite, el Jagannath Ora Lite también es muy bueno porque te calcula correctamente. Mira, vamos a hacer una comparativa. Este es mi carta y mi retorno solar sería el del 2012, sería este. Find Tayaka Chart y me sale aquí el retorno solar. Mira los grados. En este caso, en este programa tienes que bajar para ver los grados. Aquí, acá está. Lagna me cae aquí en 2 grados Leo 09. 2 grados Leo 09. Me voy aquí y en este caso, en este programa me dice 6 grados 10. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia, pero por lo menos están en el mismo ascendente. Ahora, el problema aquí es que este ascendente, mira, este ascendente está calculado en otra zona. Vamos a corregirlo ya para que este Astro Mapping Relocate. Ya, mira, en realidad, ¿sabes por qué está saliendo 6 grados 10? Porque acá dice Chicago. ¿Ya? Entonces, si lo pones en Lima, te va a salir lo mismo que el Parashara, que el Jagannath Ora. El Jagannath Ora te lo va a corregir. Lo que pasa es que aquí hay un problema porque estás calculándolo con la media de Chicago, ¿ya? Entonces, pero exactamente es la misma medida. Mira, vamos a ver, yo por acá tengo el Vladimir, 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 Vladimir. No lo tengo. No lo tengo aquí. Entonces, vamos a ver. Taratarán, 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 taratarán. Vamos a hacer algo. Vamos a confirmar esto para que te quedes tranquilo, porque si no se va a sentir medio extraño esto. Ya, vamos a ver aquí. Vamos a poner los grados. Ya, mira, el Varshapal número del 2013 de este año tiene ascendente 1142. Entonces vamos a comparar aquí. Vamos a poner acá cómo cambias los Varshapales en el Parashara Light 7 o en el 6. Es el mismo. Haces clic arriba en progresión 33 donde dice. Le haces clic y acá te salen opciones de qué año quieres calcular, de qué año el Varshapal. Entonces te vas y acá puedes decir un año adelante o 2 años adelante. O 10 años atrás, entonces yo le voy a poner un año adelante para que sea año 30, 2013. Entonces, mira lo que pasa: el Parashara 7.0 me saca ascendente 0004 en Virgo. En cambio, este programa Sillioti Star me saca para el 2013 o ascendente 1142 en Escorpio. ¿Te das cuenta? Entonces ahora sí, como ya está con Tumbes Perú, que es donde yo he nacido, entonces ahora sí puedo ir al Jagannath Ora y vamos a comparar qué me dice el Jagannath Ora. Si el Jagannath Ora está de acuerdo, entonces le voy a poner acá 2013, Find Tayaka Chart, y vamos a ver qué es lo que me dice, cuál es el Lagna 11 grados Escorpio 54. 11 grados Escorpio 54 es el Lagna de Varshapal 2013 o la progresión 2013. Y esto coincide obviamente claramente con este ascendente 1142, ¿no? De Escorpio que me saca este programa. Entonces, el problema ahí está en el Parashara 7.0. No lo uses para hacer progresiones porque te sale una carta errónea. Pero sí puedes usarlo, sí puedes, digamos, obtener otras opciones que tiene este programa, ¿no? Lo que sí tienes que usar de este programa de todas maneras es su opción de relocación. Entonces, ¿la relocación para qué te sirve? Cuando tú quieres ver una carta natal, ¿cómo le iría a esa persona si va a vivir a otro país? Entonces te vas a Options Chain Location Tool, te va a salir la ventana de relocación. En esta ventana de relocación, ahí tienes la ventana de relocación, te salen las franjas de los ascendentes. Por ejemplo, yo he nacido en Tumbes, por lo tanto mi ascendente acá me dice Acuario. Ya, Acuario. Si tú quieres ver más grande esta pantalla, tienes que hacerle clic aquí a qué tamaño, ¿no? A qué píxeles los vas a aumentar. Le pongo 1500, 1200, se aclara. Si quiero entrar en más detalle, le doy zoom in. Y voy ingresando. Entonces, yo he nacido en Tumbes, por ejemplo, y toda esta franja es
para ese momento de nacimiento es Acuario, ¿no? Toda esta franja es Acuario, toda esta franja del costado es Piscis, por ejemplo. Mira, toda esa franja es Piscis. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Si yo me voy a vivir a Córdoba, por ejemplo, hago un punto aquí, clic acá, le doy Update Chart. Y mira lo que vamos a tener. Voy a tener otro ascendente. Si me voy a vivir a Córdoba, entonces tengo ascendente Piscis 5 grados 39. Entonces mi carta cambia, ¿no? Porque ahora tengo el ascendente acá, tengo Marte, Mercurio, Venus acá. El regente de la 1 está en la 5, exaltado. Sería mucho mejor que estar el ascendente que tengo en Tumbes. O sea, por ejemplo, de ahí puedes hacer tú empezar a sacar conclusiones de que para esta persona es mejor vivir en Argentina, por decirlo. O en Buenos Aires, es decir, tienes todas las franjas para analizar. Puedes estirar esto para que lo puedas ver más claramente. Puedes estirarlo y puedes usar las guías. Si por ahora no puedes usar la guía, simplemente haz clic y avanza hacia ese lugar, ¿no? Si me voy a India, por ejemplo, si me voy a India, acá tendría, mira, India. Acá está India. India tiene por aquí ascendente Cáncer Lagna, que es toda esta parte de la línea roja, que abarca Mumbai, Karachi, todo esto, esto ya es Pakistán. Y la otra parte, que es ascendente Leo, que está Varanasi, está Delhi, ¿no? Entonces yo puedo ver si toda esta franja, el ascendente Leo, si yo me fuera a vivir a India ahí, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, le pongo Varanasi, ya, la ciudad de Señor Shiva, ¿no? Update Chart. Y voy a ver que mi ascendente cae en Leo. Entonces, según esto, hago un análisis, ¿no? Tengo acá Saturno regente la 7 en la 1, Luna, entonces ya vas viendo si que es pura austeridad o es más progreso material. Ahí puedes sacar un montón de conclusiones. Entonces, eso lo ves en Chain Location Tool. Acuérdate que tienes acá para hacer opciones, ¿no? Acá también tienes otra ventana que te permite ver la relocación, pero en tránsitos animados, ya, y ya, y tienes una cosa bien interesante, el zoom in y el zoom out, ¿no? Para alejarte, y así puedes sacarle mucho provecho a eso. Pero entonces, ¿qué pasaría si tú quieres hacer una relocación para el cumpleaños? Si alguien quiere saber dónde le conviene pasar su cumpleaños para cambiar su karma de ese año. Entonces, ahí, como este programa no te calcula bien los cumpleaños, lo que tú vas a hacer es cerrar esto, cierras la carta nomás, y lo que vas a hacer es abrir una carta nueva, y en esa carta nueva vas a llenar los datos del retorno solar que te da los datos que te dé, te vas allá a ganadora, copias los datos del retorno solar que acá sí están correctos, copias la fecha 22 de abril de 2030, copias esa fecha y le pones en la misma ciudad de nacimiento, no le cambies nada todavía, pones la misma el lugar de nacimiento y vas a ingresar eso como una carta nueva, ¿no? Entonces yo he hecho eso, por ejemplo, para este señor Arturo Hernández, y acá le he agregado, le he puesto ese nombre, Arturo Hernández 2013. Entonces acá he puesto la carta del retorno solar, le he puesto como si fuera una carta natal, ¿ya? Y entonces una vez aquí, ya puedes hacer la relocación. Pero vas a hacer la relocación de esta carta, no de la carta de la progresión, no, sino como si estuvieras haciendo la relocación a una carta natal, ¿ya? Entonces normal, ahí puedes hacer la relocación con toda tranquilidad. Este sistema de relocación para Parashara Lite 7.0 es mucho mejor que el del Parashara 6.6, porque eso te vas a dar cuenta cuando lo veas, es mucho mejor. Está incluso aquí, si es que no te has dado cuenta, te van a indicar las Navamsas. Estos R7, R8, R9 se refieren a los Rashis, a los signos, y representan la Navamsa para para estas franjas. Por ejemplo, esta franja de aquí es así, mira, Escorpio Lagna, todo esto es Escorpio Lagna, pero esta franjita es Cáncer Navamsa, es el Navamsa de Cáncer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Por ejemplo, ya, yo tengo vamos a ponerle acá la Navamsa, Beard Navamsa, ya tienes la Navamsa aquí. Y tú quieres saber cuál es el mejor lugar para que pase su cumpleaños. Entonces lo que vas a hacer es, puedes
ir hacia un nivel más fino de análisis y ver no solamente la franja del ascendente, si vas a pasarlo para acá, si vas a pasarlo para acá el ascendente, sino también la navamsa que quieres tener. Por ejemplo, si yo tengo este retorno, esta navamsa del retorno solar, yo veo que, por ejemplo, me conviene que tener Saturno en la casa 2 está bien. Ascendente a Capricornio con Saturno en la 2, Venus en la 7. Bueno, hay varias cosas que se ven bien, ¿no? Que se ven bien. Entonces, entonces podrías dejarlo ahí, dejar la navaza ahí, pero en algunos casos la navaza puede ser mejor en otro lugar. Ya dependiendo de eso, es que vas a usar esta relocación y tú vas a decir, por ejemplo, en Lima está R10. ¿Qué quiere decir R10? R10 es el décimo Rashi, Rashi 10. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décimo Rashi es Capricornio. Lo que te está diciendo acá es que la Navamsa es Capricornio. Si es R9, la Navamsa es Sagitario. Si es R8, es Escorpio. R7 es Libra y así sucesivamente, ¿no? Las Navamsas. Acá sí te han puesto Tauro Navamsa. Tal vez si haces un zoom in, ya te salen las Navamsas. Cuando te alejas mucho, te salen R's por R, ¿no? Pero cuando ya te acercas, te sale Libra Navamsa, Escorpio Navamsa, te sale. Entonces ya es mucho más fácil para ti modificar la Navamsa. La Navamsa del retorno solar en este caso, porque lo que hemos hecho es copiar el retorno solar como si fuera una carta natal, sacarle la Navamsa a este retorno solar y sobre eso trabajar qué Navamsa, qué ascendente en la Navamsa me conviene, ¿no? O sea, todo un análisis ya mucho más preciso cuando quieres hacer una recomendación a alguien que puede viajar y puede acomodarse con facilidad, si tiene dinero para viajar y no tiene mayor problema, le puedes hacer ese análisis más fino, ¿no? Ya, entonces esto es con respecto a estos detalles. Hay muchas cosas más aquí. Tienes reportes. Tienes aquí las interpretaciones que son amplias. Tienes ahí para leer mucho. Y a mí las que me gustan más son estas de aquí. 1001 yogas, benéficos yogas. Primero te sale aquí. Te sale la explicación del yoga y cómo se forma y qué significa, ¿no? Y tiene bastantes páginas en ese sentido. Eso tienes que usarlo con cuidado. No seas nunca muy literal. Y también tienes ahí más interpretaciones. En ese sentido, ¿no? También interpretación de los tránsitos, dasha interpretaciones. Ahí tienes un montón de información. Los varshapalas, la compatibilidad. Y ahí tienes varias. Para cuando quieres hacer compatibilidad, lo que tienes que hacer es abrir dos cartas. Entonces vamos a abrir dos cartas a ver si podemos. Abre dos cartas. Por ejemplo, abres Stephanie. Por decir, no, vamos a hacer esto. Por probar nada más, ¿ya? Para que se entienda. Por ejemplo, Vimala. Y abres otra carta, open, pones aquí Vladimir, ya tienes dos cartas. Entonces acá en Windows tiene dos cartas, Brigitte y Vladimir. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Vas a hacer lo siguiente, vas a ir a reportes, compatibilidad, y vas a ver muchas, nada vamos a echar, dashas, ahí dice, selecciona la pareja, dice, entonces escoges, ¿no? Como tienes dos cartas abiertas, si tienes tres, cuatro, cinco cartas, te van a salir acá una lista y sobre esa lista vas a escoger. Le das OK y te salen las cartas comparadas, ¿no? Te salen las dos cartas para que tú puedas compararlas. La carta, ¿no? La carta, la Navamsa de las dos personas. Te sale esto que es muy bueno, que son los dashas. ¿Cómo está yendo cada uno en sus dashas paralelamente, ¿no? Mientras que yo estoy en Mercurio-Venus, esta persona está en Ketu-Ketu. Entonces vas comparando. Eso es muy bueno. ¿Ya? Y si quieres puedes seguir avanzando en el reporte para ver qué más te da. Ok, le das otra vez y te sale el Ash Kut Guna Chart, que son ya evaluaciones que hace para ver, ¿no? Varna, Vashya, Tara, Yoni, Graha, Maitri, Gana, Vakuti, y te da valores, ¿no? Dice, ¿hay dosha? ¿Hay un dosha o no hay dosha, ¿no? Y ahí te va saliendo y te da un puntaje de 36 puntos, cuando en total 22. Bueno, está más o menos regular, ¿no? Y así, si quieres, vas avanzando, sigues avanzando aquí para ver qué más te da. Coges a la misma persona. Acá esto, por ejemplo, sí se ha rayado. Esto es porque estoy usando el Parashara 7.0 en una máquina con Windows 7. Entonces, algunas cosas no me funcionan. Ya otras cosas sí funcionan muy bien. Pero si lo tienes en XP, no vas a tener este tipo de problema. ¿Ya? Entonces ahí tienes el tema de la Kutguna
compatibilidad, ya sabes cómo hacer esta compatibilidad. ¿Ya? Entonces tienes que tener dos cartas ahí, tienes que tener dos cartas abiertas, o pueden ser más de dos cartas también, ¿no? Aquí. Y puedes cambiar de carta, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy en la carta de Virgin y acá puedes poner la carta de Vladimir y así puedes ver 2, 3, 4, 5 cartas, ¿no? Eso es bien práctico. Y acuérdate que hay otro detalle, que si tú haces clic aquí en este rabito que dice Beer Chart, te va a salir esto, mira, te sale esto que dice Clear Fields, Reserva Original. Acá te salen todas las opciones de páginas que tú tienes, que son como 300 páginas que tú puedes usar. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, yo puedo, mira, yo estoy ahorita aquí, pero si yo hago en Beer Chart 2, me cambia la página automáticamente, me cambia la presentación. Si yo hago clic en Vargas 1, me salen las cartas divisionales. Si yo hago clic en Vargas 2, me salen las cartas divisionales, más cartas divisionales, más cartas con Vargas 3. Hay como 800 cartas divisionales. Después, Sudarshan Chakra, me sale aquí el Sudarshan Chakra, que es una forma de presentar los planetas para que tú puedas analizarlo desde el Sol, desde la Luna y desde el ascendente, ¿no? Y te dice los signos que están en los que caen, ¿no? Y ya, eso es muy interesante. Ese Sudarshan Chakra también te sirve para analizar. Entonces tienes aquí un montón de opciones. Compound Relations, Signo Vargas, Paga y Mucho Paga. Ahí tienes que explorar y ver qué te conviene, ¿no? Qué te conviene para aprovechar para hacer el análisis. Entonces, eso lo obtienes de aquí, como te digo. Si quieres regresar a la página principal, Home. Ok, ya, ya está. Ahí tienes esa opción también. ¿Qué más? Research for Charts, Print. Ya, el Research, este Search for Charts es muy bueno. Tienes que hacerlo cuando tienes un directorio lleno de cartas, ¿no? Por ejemplo, yo cambio de directorio. Yo tenía supuestamente por aquí algún directorio de los cardenales. Entonces, si tú tienes un directorio con muchas cartas y quieres buscar o hacer algún análisis en esas cartas, entonces puedes hacerlo con con esta opción. Esta opción es muy buena. Por ejemplo, cardenales. Aceptar. Ya supuestamente ahí deberían haber muchas cartas, pero no aparece ninguna. Ya hay un problema ahí. Vamos a ver. Vamos a sapear. Cardenales. No hay nada acá, creo. Ya, cardenales, cardenales, cardenales. No me acuerdo dónde he puesto esas cartas. Pero tú tienes que hacer tu lista de cartas. Y ya. Puedes especificar criterios acá. Puedes decir yo quiero el planeta, la luna, que esté en, digamos, exaltada. Ya, en exaltada, por ejemplo. Y das OK. Y acá te van a salir resultados, ¿no? Siempre que cuando tengas cartas en esa carpeta, ¿no? Eso ahorita no lo encuentro, no sé dónde he dejado el famoso. Ya, y bueno.